Hoy vamos a conocer a otro crack anónimo, la historia de Hunter Doherty Adams, más conocido como Patch Adams. Seguramente le aparecerá la imagen de la película protagonizada por Robin Williams, y es así. ¿Cuál es la verdadera historia de este médico que siempre fue conocido como el inventor de la risoterapia? Pero bueno, no fue tan así. Hunter fue un médico estadounidense, activista social, diplomático y escritor. Y lo más importante, que siempre consideró que la medicina debía ser gratuita para todos. Cuando era chico, Patch vivió en una infancia muy traumática. Su padre luchó en la Segunda Guerra Mundial y murió en batalla. Incluso había peleado también en la Guerra de Corea. Fue nieto de un importante poeta, pero para su adolescencia estaba solo con su madre. Él había nacido en una familia militar, estaba acostumbrado a esa idea de la muerte de alguno de sus parientes y también sabía mucho de derechos humanos. Lo más difícil que tuvo en su infancia, además obviamente de la muerte de su padre, fue volver a Estados Unidos en el medio de una revolución de los derechos humanos. Él no entendía cómo todavía era posible que fuesen separados los chicos por color, que hubiese comentarios tan racistas y muchas veces por discutir con sus compañeros terminaba siendo víctima de golpizas o de bullying. Lo que pasa es que esa palabra todavía no estaba familiarizada. A los 17 años lo internaron 3 veces en hospitales psiquiátricos porque tenía conductas suicidas. No quería vivir en un mundo de violencia e injusticia, pero cuando fue internado por segunda vez, escuchó un discurso de Martin Luther King, terminó cambiando la forma de ver las cosas. En el hospital psiquiátrico también conoció a gente muy importante, sobre todo a Rudy, un joven de 30 años que sufría alucinaciones con ardillas, que era alérgico al pasto, que comía papel higiénico y que entraba constantemente en diferentes crisis. Sufría ataques de pánico y visualizaba roedores en todas las esquinas de la habitación. Él se daba cuenta que todos los médicos iban y le ponían medicamentos en lugar de escucharlo. Por eso tomó la decisión de empezar a saber cuáles eran las inquietudes que tenía Rudy. Lo terminó ayudando, mejoró, cesaron los ataques de pánico y eso hizo que se quisiera convertir en el médico. Patch Adams entonces decidió estudiar medicina y se graduó en la Universidad de Virginia. Ya desde el inicio tenía prácticas poco ortodoxas que hicieron ruidos en la comunidad médica. Él creía que la risa mejoraba la calidad de vida y además que los sistemas de salud deberían ser todos gratuitos. Entre todo tuvo que soportar también el asesinato de uno de sus amigos más cercanos y no fue realmente como pasa en la película, no quiero spoilear nada, simplemente recomiendo que la vean, pero aún así siguió con su idea de fundar un instituto donde no solamente se cure a las personas sino que se mejore su calidad de vida. Al principio no tenía plata, eso evitó que el instituto tenga una propia sede, pero junto con la voluntad de varios trabajadores pudo fundar un sitio con medicina mucho más humanitaria. Siempre sostuvo que lo más curativo era el amor, el humor y la creatividad. Por eso terminó fundando el hospital Gesundheit en 1972. Gesundheit significa salud en alemán. Funcionó como un hospital de comunidad durante 12 años y ahí surgió el concepto de payasos humanitarios. El proyecto utilizó el recurso de la risa como elemento integrante de la atención al enfermo. En su momento, el instituto llevó equipos de payasos a zonas de guerra en Bosnia, en Afganistán, en campos de refugiados en Macedonia y orfanatos para niños con SIDA en Sudáfrica. Con el correr de los años, Hunter fue padre, tuvo 2 hijos. El mayor se llama Atomic Sagnut, que nació en 1975, y Lars Sieg, que nació en 1989. Desde el 2007, Patch empezó a juntar fondos para fundar el Gesundheit Institute para formar médicos directamente en la risoterapia. Hoy recoge donativos para el Gesundheit, se convirtió en un conferencista muy solicitado y el dinero que consigue por las conferencias se invierte en la clínica. Por todos sus logros y por su manera de ver la medicina, en el año 98 se filmó la película Patch Adams, pero inicialmente no le gustó porque dice que no retrata su lado activista y solamente lo muestra como un payaso,
pero después se arrepintió y dijo que había perdonado el guión de la película. Fue reconocido obviamente en muchos países, sobre todo en Latinoamérica, donde recibió la distinción de Personas y Desarrollos en Chile y fue nombrado profesor visitante de la Universidad Peruana Cayetano Heredia por sus valiosos aportes a favor de los pacientes y las poblaciones vulnerables a nivel mundial. Ese es Hunter Adams, ya con 76 años, uno de los médicos que no solamente es reconocido por lo que logró, sino también por querer ampliar aún más y más los campos ya conocidos de la medicina. Bueno, vuelvo a decirlo, lo dije como 4 veces en el video, pero recomiendo ver la película, que es muy linda, y aplaudo a Hunter Adams. Nos vemos en el próximo video.